Alien Extinction dejó muchas dudas. Una de las principales fue saber si los Ben Tennyson que aparecieron eran los originales de sus series y correspondiente a las líneas temporales y dimensiones alternativas son una pesadilla en el universo de Ben 10. Pero basándonos un poco en lo que dijeron y en lo que nosotros conocemos, trataremos de darle un poco de sentido a todo esto. Alien Extinction nos dejó la presencia de 4 Ben Tennyson, afirmando que serían de la serie original, Alien Force, Ultimate Alien y Omniverse. Y en este video nos dedicaremos a descubrir si son o no los de la serie original. Para todo esto usaremos una base de puntos basados en su vestimenta, Omnitrix y alienígenas y algunas cosas reveladas en el capítulo. Comenzaremos con el Ben pequeño. Prepare for Alien Extinction. El cual por parte de su vestimenta es la misma. Correspondiente a Omnitrix y alienígenas, este nos presenta un diseño de la serie original junto a la única transformación vista en este capítulo, Fuego, el primer alienígena de la serie original. En revelaciones tenemos algunas cosas importantes. Lucky Girl, we could use one of your spells right about now. Lucky Girl, but I'm not. Wait, your Gwen can cast real spells? No time. Este Ben nos revela de que Gwen puede usar hechizos y es llamada como la chica con suerte. Gwen. Soy la chica de la suerte. Algo que en la serie original sí sucede, pero con una pequeña diferencia, y es que Ben no suele llamar a Gwen la chica con suerte la mayoría de las veces, por lo que habría una posibilidad de que este no sea el Ben de la serie original, y este sea un Ben Tennyson de una dimensión alternativa, donde su prima Gwen no destruyó los hechizos. Así que por lo mencionado podríamos decir de que este no es el Ben Tennyson de la serie original. El segundo en analizar sería el primer Ben Tennyson que llegó a través del portal dimensional, el cual cumple con la misma vestimenta y Omnitrix, además de presentarnos a Piedra y Frío. Correspondiente a revelaciones tenemos una muy importante, en la cual involucra directamente a Alien X. You know Alien X? That's not what we call him. Este menciona de que no lo llaman de esa manera, y una respuesta que la misma película nos da es que este es mencionado a sí mismo como Destino. Who are you? I am your fate. Wait, wait, no. Este Ben Tennyson obviamente conoce al Celestial Sapien y a su transformación de Alien X, pero el enemigo es llamado por el nombre que este mismo se da, al igual que pasaría con Vilgax, Agregor o los demás enemigos de la serie, los cuales son alienígenas pero tienen su nombre específico. Este Ben Tennyson también nos menciona de que él, al igual que su abuelo Max, son plomeros. The plumbers are an intergalactic law enforcement agency, and I'm one of them. Algo que en la saga de Alien Force concuerda totalmente. Tienes una insignia de plomero. Sí, mi papá me la dio. ¿Ustedes saben sobre los plomeros? Sí, claro, somos parte de ellos. Otro punto bastante válido, no con él, sino con su prima Gwen, ya que la del reboot le pregunta cómo es ella en su dimensión. Bigger Ben, what am I like when I'm older? I'm not really sure I should. Taller. You've got a thing for magic books. Oh, and you've totally got a thing for Kevin. For Kevin, you. Ahora, todas estas cosas parecerían afirmar de que este Ben Tennyson sí sería el de la serie de Alien Force. Pero déjame decirte que no. Este Ben Tennyson posee un dispositivo el cual le permite viajar entre dimensiones, algo que el Ben Tennyson de Alien Force no tenía. Además, este dispositivo recuerdo haberlo visto en alguna parte. No es el que usaba Ben 10.000 del reboot, ya que la forma no se parece. Tampoco se parece al que el abuelo Maximus usaba, pero en alguna parte lo he visto. Si tú recuerdas haberlo visto en el reboot, por favor ponlo en la caja de comentarios. Concretando la situación y por los datos revelados, este Ben Tennyson no es el de Alien Force. Correspondiente al tercer Ben Tennyson tiene unos diálogos que son muy importantes. Este le menciona al Ben de Alien Force que si juega sus cartas correctamente, pronto será suyo. Nice one. Play your cards right and you'll get it soon enough. Pudiendo dar una referencia a cómo este lo obtuvo, siendo esta cuando amenazó a Albedo, diciéndole que iba a destruir el Ultimatrix, provocando en Albedo un miedo total, haciendo que este entregara automáticamente el Ultimatrix. Me gustaba más el viejo. Y esto simplemente quería nombrarlo como dato, ya que lastimosamente este no es el Ben de Ultimate Alien, ya que este posee un Omnitrix que está invertido. Y
y aquí no podríamos llamar a que esto es una falla de animación, ya que durante todo el episodio es mostrado de la misma manera. El que si este tenga las formas supremas en su Ultimatrix es cosa de hablarlo en los secretos y curiosidades de Ben 10 Alien Extinction, que estará disponible la próxima semana. Así que no olvides de pegarle una me gusta a este video, una suscribida al canal y una campanada a la campana. Y si has visto cosas que te han llamado la atención de Alien Extinction, no olvides mencionármelas en mi Instagram. El último de los Bens es el de Omniverse, que correspondiente al diseño se parece bastante, ya que Ben solía usar esta chaqueta en ciertas ocasiones. Donde tendremos una pequeña gran diferencia será en el Omnitrix, ya que este es similar al que usaba en Ben 10 Omniverse. Excepto en las transformaciones, ya que el reloj de Omniverse solía soltar una rueda de color verde con los alienígenas, y este lastimosamente no la tiene. Correspondiente a historia, no sabemos nada, ya que no se da mucha información acerca de este, por lo que podríamos deducir de que este Ben no se trata del de Omniverse de la serie original. Correspondiente a los héroes que lucharon en la batalla final, está más que claro que ninguno pertenece a la línea original, ni de la serie original, ni de Alien Force, ni de Supremacía Alienígena, ni de Omniverse. Pero aquí viene lo bueno, ya que existieron otros personajes que tienen más características a los que nosotros conocemos. Aquí comenzaremos eliminando al Ben del reboot, no a este, a este. Ya que como sabemos pertenece a una dimensión diferente, en la cual Gwen no los acompañó en su viaje. Además que desde el principio se nos dio un guiño con el Omnitrix, el cual no era el mismo, ya que este posee una línea que recorre todo el Omnitrix, a diferencia de la del reboot que se parte por la mitad. El otro Ben de Omniverse que fue eliminado por Alien X tendría bastante futuro, ya que este posee la misma vestimenta y el mismo Omnitrix. Correspondiente a revelaciones no sabemos mucho, a más de que cayó en manos de Alien X. Pero aquí déjame decirte algo, y es que este puede ser el Ben de la serie original de Omniverse después de todo lo que ya vimos. Después del gran estallido desde la nave de los Contumelia, creando así un nuevo universo, este Ben de Omniverse pudo haber seguido con su vida con unos ligeros cambios. ¡Empaquen! ¡Porque vamos a irnos de viaje! Siendo esta su cambio de vestimenta y nombres, algo que como sabemos en la creación de un nuevo universo puede pasar, ya que lo vimos cuando Alien X cambió todo el universo. Esto podría justificar su gran confianza, ya que al haberse enfrentado a Vilgax, a Diagon, a los Caballeros Eternos, a Maltran, a sus mismas versiones alternativas y hasta un mismísimo Celestial Sapien, este le daría la confianza para tratar de terminar rápidamente con un Celestial Sapien el cual sabe cuáles son sus debilidades. Obviamente se equivocaría, ya que este no tendría las mismas restricciones que este tiene con su versión de Alien X. La creación de un nuevo universo en el final de Omniverse cobraría mucho sentido, siendo esta la del reboot. Las cosas que no cobran sentido es por qué, si esto es una guerra de dimensiones, por qué no aparece Paradox. Y si se ha jugado con la creación de dimensiones, por qué no aparece la corte intergaláctica de Celestial Sapiens. ¿Quién es el Caballero Eterno? ¿Cómo es que Kevin Levin logró pasar un espacio temporal? O la gran pregunta de si se viene un nuevo show de Ben 10, que se puede estrenar en HBO Max y que este su fiel servidor haga la voz de uno de los personajes secundarios, son preguntas que jamás obtendrán respuestas, ¿está claro? Ok, policía. Tranquilos, tranquilos, estas preguntas sí tendrán respuestas, pero en futuros videos. Ben 10 nos ha terminado y este canal mucho menos. Las curiosidades y secretos de Alien Extinction, estoy esperando a que el capítulo se estrene en latino, que no hay fecha lastimosamente todavía para eso, pero estoy esperando a que se estrene para poder traérselas. Correspondiente al especial de Ben 10 con Generador Rex se viene la próxima semana, al igual que como lo hice con Alien Extinction, un capítulo a la vez y un final sumamente épico. No te puedo decir nada más, así que estate muy pendiente al canal y a los futuros videos. Por mi parte ha sido todo, yo soy Free y conmigo será hasta la próxima. Adiós.